Este es el primero de varios vídeos que se irán publicando semanalmente, donde desgranaremos uno a uno los diferentes aspectos de la avicultura. Al finalizar la emisión de todos, publicaremos el reportaje íntegro compuesto por una veintena de apartados y entrevistas. A todos los compañeros avicultores les hice la misma pregunta: ¿para ti qué significa vivir con plumas? Asociaciones ecologistas, animalistas y el propio Imiteco se les llena la boca hablando de tráfico de animales, de contrabando de especies, cuando en realidad el problema es otro. Y quizás la culpa o mayor parte de ella sea precisamente de los gobernantes, por disponer en la Unión Europea de una normativa tan diferente entre todos los países que la componen. Un ejemplar apéndice 2 en Francia o Italia no se registra al nacer y la propia anilla cerrada, que no puede ser sustraída, es la certificación del nacimiento en cautividad. Mientras en España es imprescindible el disponer de este certificado hasta la fecha emitido por el SOIBRE. Lo que convierte a un ejemplar perfectamente legal en Italia a un ejemplar mal documentado en España. Ojo a este tema, estamos hablando de ejemplares mal documentados para la normativa española, que es la más restrictiva de Europa, y los ecologistas todavía siguen diciendo que no hay una normativa clara en este aspecto. Sacan grandes titulares en prensa hablando de incautaciones de especies provenientes de tráfico de animales, cuando deberían hablar de ejemplares mal documentados, repito, mal documentados, pero legales en los países de origen de la Unión Europea, que tienen diferentes raseros para medir la misma situación de un ave nacida en cautividad. Así lo demuestran las sentencias judiciales en España, que no son pocas ya. Aclarado este punto, de especial importancia para el entendimiento de quien pudiera desconocer estas situaciones, además indicamos: para poder ejercer el criar con especies en cautividad, se nos exige disponer de núcleo zoológico, autorización autonómica o nacional, donde las instalaciones son supervisadas y aceptadas para poder ejercer la cría, estableciendo protocolos veterinarios, cuarto de cuarentena, planos de instalaciones e informes veterinarios. Todos nuestros ejemplares están inscritos con la documentación necesaria y en todos los casos con la trazabilidad completa desde origen a destino. Comunicamos en el plazo de 10 días la puesta de huevos, eclosión o infertilidad, marcaje y todo lo relacionado a nuestras crías en cautividad. Un inspector del SOIBRE verifica todos los pasos realizados y, si lo considera oportuno, puede pedir realizar al propietario pruebas de ADN entre las crías y sus progenitores, que serán abonadas íntegramente por el criador. Para finalmente, si todos los pasos realizados fueron correctos, emitir certificado de cría en cautividad del ejemplar en cuestión. Es decir, más datos e información exigida que a los propios humanos se nos exige para dar de alta a un hijo en el libro de familia. Comunicamos bajas, cesiones y altas en los planteles reproductores, así como una vez al año comunicamos las parejas reproductoras de que disponemos para la temporada de cría. Y los animalistas siguen hablando, con el desconocimiento de todo lo indicado anteriormente, de tráfico de animales. Cuando hablamos de ejercer la cría en cautividad legalmente, todo lo que no sea legalmente no se puede decir que sea avicultura. Tendremos que denominarla como furtivismo o contrabando de animales. Nuestra afición es financiada íntegramente con fondos propios. Criamos y estudiamos en cautividad un sinfín de especies. Publicamos nuestras experiencias en revistas especializadas. Realizamos congresos, charlas entre los aficionados, sin ser remunerados por ello. Nuestras vivencias y experiencias son traspasadas a estudios de cría en estado silvestre. Salvamos mediante la cría en cautividad a miles de especies que ya no se encuentran en estado silvestre por no existir sus hábitats en mano de empresas, principalmente que arrasan las selvas, ya bien sea para explotar sus riquezas naturales o para establecer grandes extensiones de terreno convertidas en explotaciones de cultivo. Cultivos como la soja y derivados de palma, que después son consumidos por esos animalistas, ecologistas y países que nos tratan a los aficionados como los culpables de la extinción de especies,
cuando en realidad los aficionados somos el reservorio de especies en cautividad que ya no existen en medio natural y un reservorio de información y conocimientos que no se imparte en ninguna universidad. Conozco aficionados que leen y escriben con dificultad, pero que ningún catedrático está a su altura en conocimientos. Una vez más, vemos cómo los estudios son necesarios, pero en este caso significan el conocimiento de nada más que de lo estudiado. Le falta la formación como avicultor. Biólogos, veterinarios y estudiosos de las aves en muchos casos visitan asiduidad a aficionados con el fin de obtener esos conocimientos que un aficionado tiene tras el transcurso de la experiencia de muchos años dedicados íntegramente a la pasión de ser un avicultor. Proyectos de recuperación de especie fracasan ya incluso antes de empezar, precisamente por la ausencia de aficionados que aporten sus conocimientos y experiencias. 7 millones de euros invertidos en el proyecto Urogallo Life en el norte de España, malgastados por el Miteco, y 7 ejemplares obtenidos en 6 años. Un modesto aficionado con una pareja y un aviario irrepetible por los materiales utilizados, en un año 12 crías. Menuda diferencia. Proyecto Águila del Miteco, 6 años con parejas en cautividad. Y después de las presiones del gobierno por el dinero invertido y el tiempo transcurrido sin obtener resultados, un buen día anuncian a bombo y a platillo en medios de comunicación el primer resultado a nivel mundial obtenido por este proyecto. Repito, el primer resultado a nivel mundial. Cuando las crías comienzan a emplumar, se descubre que realmente se obtuvieron de una pareja de águilas de otra especie. 4 crías de águila en un proyecto de gobierno de un país vergonzoso a nivel mundial, que exclusivamente pone de manifiesto que se expolió un nido en libertad ante la impotencia manifiesta de criar pájaros. Por cierto, el señor Mariano estaba al frente de este proyecto. Un criador en Badajoz obtiene mediante la cría en cautividad 12 ejemplares de águila real. Pero no pensemos que fue suerte o fue la fortuna de ese año. El hecho se repitió durante 3 años consecutivos. Podríamos continuar con ejemplos como el de un zoo familiar donde sus titulares llevan adelante 12 proyectos de recuperación de especies extintas en su hábitat con unos éxitos asombrosos y sin financiación pública, ni un céntimo. Compañeros de Cádiz son visitados por expertos de otros países árabes para aprender los requisitos de la cría en cautividad de avutardas. En resumen, que los aficionados estamos realizando una labor imprescindible en la cría y recuperación de especies, bien sea directa o indirectamente. Que los proyectos de recuperación tendrían que ser realizados por aficionados si se quiere realmente obtener resultados. Desde las instituciones se quiere prohibir al único que realmente hace bien su trabajo, premiando a incompetentes como el señor Mariano, que acumula tal cantidad de fracasos y dinero despilfarrado que tendría que estar despedido en cualquier empresa privada, mientras el gobierno lo premia y lo asciende. El gobierno con estos actos exclusivamente quiere extinguir especies y a sus resultados millonarios malgastados me remito. La pregunta es, ¿hasta cuándo y qué fin persiguen teniendo a incompetentes detrás de estos proyectos? Otro papel trascendental es el de las asociaciones ecologistas, que en los últimos años se fueron introduciendo en el Ministerio y en la actualidad son financiadas con más de 2 millones de euros sin exigir respuestas en qué se los gasta. Repito, más de 2 millones de euros sin exigir responsabilidad ni justificación. Más los proyectos en que llegan a colaboración con el Miteco y que alcanzaron la friolera cifra de 12 millones de euros el año 2019. Podríamos denominarlo el silencio de los corderos. Creo que no merece la pena extenderse más en este tema. Asociaciones con lobbies en Europa y sede en España están siendo subvencionadas por acoger en sus instalaciones, que no dejan de ser zoos privados, donde lo primero que se hace es castrar al animal, de refugios donde van a parar muchos de los animales incautados o abandonados, precisamente por normas que ellos mismos impulsan desde los lobbies a nivel europeo, poniendo el grito en el cielo en contra de los zoos y derivando a estos los animales cuando tienen necesidad de espacio.
No dejan de estar enjaulados. La única diferencia es que en estos santuarios se les priva de su derecho a criar libremente y se les llena la boca criticando a los aficionados por tener animales enjaulados. ¿Los tienen ellos en vitrinas o en el salón? La hipocresía de hablar de maltrato y, por la contra, castrar desde el primer día a todos sus animales. Personalmente los denomino animalistas, viviendo de subvenciones. Listados positivos. Se les llena la boca hablando de que en otros países más avanzados, según ellos, los tienen para proteger especies, cuando la realidad es que en algún país que se impuso, un juzgado declaró la inconstitucionalidad de las mismas. Pero eso no lo dicen y siguen una y otra vez insistiendo a quien ignora estos temas. Enfermedades y pandemias. Nadie pudo probar la veracidad de esas afirmaciones. Los animales que un avicultor posee están sometidos a exámenes veterinarios. Animales exóticos no son abandonados, al contrario, que perros y gatos, que sí tienen gran cantidad de patógenos que son transmitidos a los humanos. Pero ese es un tema que exclusivamente mencionan para atemorizar a la población y llevar adelante sus proyectos animalistas sin salirse del guión. Y mientras, los aficionados, ¿qué hacemos? Unos están y seguirán insistiendo en la celebración de concursos ornitológicos. Se les va la vida a muchos en llevar para sus casas una medalla de 50 céntimos en los chinos, cuando su futuro como aficionado está siendo minado por animalistas. Cuatro animalistas que viven por y de subvenciones públicas. Otros prefieren agachar la cabeza y limitarse a leer sin hacer comentarios o divulgación de su afición y derecho a hacerlo con todas las leyes en la mano. Su silencio es el de yo mejor callado y a esperar que esto me lo arreglen otros, no sea que pueda tener problemas yo. Los animalistas son cuatro y con tres perfiles falsos, pero hacen más ruido que los miles de aficionados que detrás de un sofá esperan la solución a su problema. No olvidemos que así funcionó toda la vida España, pero es hora de cambiar el chip. Es hora de apoyar nuestra forma de vida, nuestras costumbres y nuestra libertad como ciudadanos. Y la última noticia a la que tenemos acceso los ciudadanos es la que se difunde desde la Dirección General de Derecho de los Animales, donde su director, Sergio García Torres, animalista radical, que manifiesta y trata de imponer su criterio al resto de españoles de que un animal es un igual no humano. Nos hable de que con el DNI animal se avanzará en la trazabilidad de los animales de compañía desde su nacimiento. Es de entender con estas manifestaciones públicas que su cargo, que nos cuesta a todos los españoles 84.000 euros al año de salario, más dietas y desplazamientos, fuese exclusivamente un cargo público designado a dedo por un partido político que está en el gobierno. Porque tanta ignorancia junta no tiene sentido cuando la trazabilidad de los ejemplares es norma fundamental e imprescindible para demostrar la legalidad del mismo desde siempre. País donde, repito, se premian los fracasos desde las instituciones y se pone a hacer normativas a personas que su único mérito es estar en el momento adecuado, en el partido político adecuado y ser el amigo de quien designa a dedo cargos públicos, como por ejemplo el suyo. En estos vídeos nombramos uno a uno en sus títulos todos los requisitos para obtener el éxito en la cría y todos ellos tienen como su igual la definición de la cría en cautividad es el futuro de las especies. Criar es conservar.